amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Materno ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato. Ti ho stabilito profeta delle nazioni. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște pe pășuni verzi, mă conduce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul. Le ca pe om Fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dijo lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. Quizá esta palabra del Señor que hemos proclamado podría resumirse en tres palabras: elegidos, consagrados y preparados para la misión. Esto es lo que ha hecho el Señor con vosotros. Esto es lo que vais a recibir también con la ordenación diaconal. Servidor, hoy quizá más que nunca nos tenemos que fijar en el Maestro, en Jesús. Y sentid también el asombro de un Jesús que cuenta con vosotros para que le imitéis también en el servicio a los demás. No se puede hablar de Jesucristo sin alegría, porque la fe es una estupenda historia de amor para compartir. Y esta historia de amor que habéis sentido en vuestra vida y en vuestro corazón, hoy también, por la ordenación diaconal, el Señor quiere que la sirváis, que la entreguéis, que testimoniéis a Jesús, que hagáis algo por los otros en su nombre, que habéis recibido un don hermoso que ninguna palabra basta para expresarlo, con un entender el Evangelio en la manera en que lo vivió y lo entendió San Ignacio de Loyola. Servid a los hombres de esta manera, porque, como os decía hace un instante, un servidor lleva alegría, lleva liberación, lleva luz, sana y vive permanentemente en el asombro, porque sabe que lo hace con la fuerza y con la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes diáconos a estos hermanos nuestros. ¿Sabes si son dignos? Según el parecer de quienes los presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los diáconos. Promete respeto y obediencia al obispo diocesano y a tu superior legítimo. Prometo. 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 Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Santos Pedro y Pablo, Santos Andrés y Juan, Santa María Magdalena. Santifica con tu bendición a estos siervos tuyos que juzgamos aptos para el servicio de los santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Sobre ellos, Señor, el Espíritu Santo, para que, fortalecidos con tu gracia de los siete dones, desempeñen con fidelidad el ministerio. Constituido mensajero, convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe viva, enséñalo, y cumple aquello que has enseñado. La paz sea contigo. Que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar
estos misterios. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como la circunstancia de Malasia, Tailandia, India, Rumanía, Italia, Francia y España, circunstancia, digo, tan distinta, ha sido hilvanada por el Señor para juntarnos aquí, en este día tan especial, para agradecer. Y es que si hay algo que nos gusta especialmente de la espiritualidad ignaciana, es que nos enseña una y otra vez a vivir desde el agradecimiento. El peligro puede estar en que se convierta en un lugar común y como tal lo dejemos de valorar, de considerar y de apreciar. There have been periods of great enthusiasm and generosity when we felt with certainty that there was nothing else in the world for us but to be Jesuits. At other times, we have experienced a certain spiritual dryness, a clash with reality that is not always idyllic and does not always match our expectations. But perhaps it was precisely in those difficult moments that we were able to feel more deeply why we are Jesuits.